¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a DPC. Comenzamos con la historia del obispo de la que todo México está hablando. Vaya giro que ha dado el caso del obispo Salvador Rangel Mendoza de Chilapa a Chilpancingo. Por lo menos un giro en la versión de la Comisión de Seguridad, presunta seguridad en Morelos, que es antagónica, hay que advertirlo, en muchos sentidos, a la Fiscalía. El gobierno del estado de Morelos, de quien depende la comisión, está peleado con la Fiscalía. Entonces, no es que, digamos, se coordinen ejemplarmente y se traten bien en público. No se llevan bien, parece que la coordinación queda a deber y hay mucha grilla. No importa evitar delitos, no importa aclararlos. Lo que importa es ganar las narrativas y enfrentarse. Del secuestro exprés y robo en tarjetas del obispo que había señalado la Fiscalía, hemos pasado a una narrativa distinta. Hemos pasado a esto. La Fiscalía de Morelos y la Comisión Estatal de Seguridad tienen versiones diferentes por el presunto secuestro exprés del obispo emérito de Chilapa, Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza. El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, descartó que el prelado haya sido privado de la libertad e insistió que se trató de un robo, similar al que usan las llamadas goteras. Hasta donde sabemos, entró voluntariamente al motel con una persona del mismo sexo y esa persona después se retiró. Pero es todo lo que sabemos. Fuimos a pedir información, pero no, ya había llegado la fiscalía y no nos permitieron. El lugar al que ingresó Mendoza Rangel fue ubicado como Motel Real Ocotepec, donde habría permanecido del sábado 27 al domingo 28 de abril. Las cámaras de videovigilancia, de acuerdo con las autoridades, lo captaron ingresando en buen estado de salud. Nunca tuvo seguridad de nosotros. Cuando nos enteramos de la desaparición, pues sí, nos abocamos a preguntar. La fiscalía lo encontró en el Parres. Cuando el padre fue rescatado por paramédicos de la Cruz Roja, presentaría un notable desgaste neurológico. En la habitación se encontraba un blister que contenía dos pastillas de sildenafil, más conocido como Viagra. En el Hospital General José Parrés, el examen toxicológico arrojaría presencia de cocaína y benzodiazepina en su sistema. Hicieron algunas declaraciones de que fue un secuestro exprés. Nosotros pensamos que no, pero el fiscal tendrá que demostrar por qué sí fue un secuestro exprés, en base a qué lo dijo. La Fiscalía Estatal reclamó que las declaraciones de Ortiz Guarneros violan el debido proceso y el estatus de víctima del padre. Para DPC, Ángel Carranza. Y luego las dudas, obviamente las teorías alrededor de que si pasó esto, que si pasó lo otro, que si se sembró, que si no se sembró, que si fue un delito, que qué delito. ¿Será que sepamos la realidad de lo que pasó en este caso? Lo digo porque si lo logramos, podríamos lograr aclarar tantos otros de personas en Morelos y en Guerrero que durante años siguen esperando que las investigaciones se lleven a cabo con un debido proceso, que los expedientes sean serios, que las evidencias sean serias, que se deje a un lado la grilla, que se deje a un lado una serie de cosas que simple y sencillamente ensucian las investigaciones. La Conferencia del Episcopado Mexicano reaccionó a estas declaraciones, lo hizo a través de un comunicado donde pidió respetuosamente que se eviten conjeturas y especulaciones que enrarecen el caso de forma innecesaria, tomando en cuenta la dignidad humana. Adelantó que apenas se tengan las condiciones de salud requeridas, el mismo obispo rendirá su declaración e informará oportunamente. Con conjetura se refiere a si el obispo pues habría ido, como se decía en algún momento en una línea de investigación, a una pizzería, habría ido con un trabajador de esa pizzería al motel para estar juntos y después habría estado o habría sido víctima de un asalto. La noche de ayer, por cierto, el clérigo abandonó el hospital privado donde se encontraba. Fue trasladado en una ambulancia a su domicilio en Jiutepec, Morelos, acompañado de amigos y algunos familiares. Su anterior abogado abandonó el caso. Ahorita le cuento eso. Su nuevo defensor, Luis Alberto Vázquez, habló de su estado de salud.
platiqué con él, no tiene una conversación coherente, balbucea, le duele todo el cuerpo, o sea, está delicado. Ahorita esperemos que ya que llegue a su domicilio, se restablezca, obviamente con los cuidados médicos que le tengan que dar. Es víctima, en este momento es víctima, y si en algún momento apareciera algún otro dato, bueno, ya sería cuestión de la fiscalía que haya investigado y que tenga elementos suficientes para poder hacer alguna otra cosa. Según se ha señalado, otros lo han señalado, de si fue al motel para estar con este joven y las drogas que se encontraron en su cuerpo, no dio detalles. Horas antes, el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez, quien fue la primera representación legal del obispo, hizo el siguiente anuncio. Ya no soy más el abogado del obispo emérito, Monseñor Salvador Rangel. Esto en virtud de que originalmente me contactan y me piden que les ayude a presentar una denuncia por la desaparición del obispo. Así lo hacemos, se da el resultado con la localización de este y a partir de ahí son los abogados del episcopado del estado de Morelos quien tienen a su cargo el asunto. Le iremos contando lo que pasa. El despacho de abogados Truzan y Roma informó que presentó la primera demanda de amparo en contra de las reformas que dieron origen al Fondo de Pensiones para el Bienestar en nombre de más de 700 servidores públicos. La firma señaló que el decreto es inconstitucional porque, dicen, vulnera el principio de seguridad jurídica. Anunciamos también que en las próximas semanas cientos de trabajadores del INEGI, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Guardia Nacional, así como del Instituto Nacional Electoral y varias dependencias federales más, procederán a presentar sus demandas de amparo para que sus ahorros no se vean afectados por irse a este llamado Fondo de Pensiones del Bienestar. Y antes de que se vaya a trabajar, le tengo más noticias. José Ramón Rivera Parga, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, informó que en este año se invertirán 2.200 millones de pesos en diversas obras de mantenimiento, conservación y modernización del aeropuerto capitalino. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, apoyará a los productores agropecuarios para quienes aumentará los insumos, mejorará los esquemas de comercialización y eliminará intermediarios. Así lo aseguró Manuel Velasco, coordinador de alianzas de la campaña proselitista ante productores agrícolas en Culiacán, Sinaloa. El objetivo es garantizar que los productores obtengan una mayor ganancia por su trabajo. El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, comentó que de ganar las elecciones el 2 de junio pacificará al país y enfrentará frontalmente a la delincuencia. Afirmó que es el único aspirante que no tiene ningún compromiso con grupos del crimen organizado. La muerte de la periodista Miroslava Breach Valducea es un crimen planeado y llevado a cabo desde el gobierno de Javier Corral Jurado para ocultar una serie de secretos del exmandatario de Chihuahua, entre los que destacan la infidelidad, tortura y extorsión. Durante la presentación del reporte Miroslava, la periodista y escritora Guadalupe Lizárraga aseguró que el exgobernador de Chihuahua tiene 40 carpetas de investigación por tortura y extorsión que han sido documentadas hasta el momento. Turquía suspendió sus relaciones comerciales con Israel por el conflicto armado en Gaza. Además, detendrán todas las importaciones y exportaciones hasta que el gobierno israelí autorice un flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria hacia la franja de Gaza. Personal médico particular de José Mujica, expresidente de Uruguay, informó que el tumor que tiene el exmandatario en el esófago es cancerígeno y será tratado con sesiones de radioterapia. Aclaró que ningún otro órgano está afectado. Un hombre que intentaba deshacerse del cuerpo de una mujer a la que presuntamente habría asesinado fue detenido ayer por policías de la Ciudad de México en la alcaldía Benito Juárez. Los agentes fueron alertados por un taxista quien le brindaba servicio a la víctima, una joven de 25 años. El chofer pidió apoyo a las autoridades cuando su clienta nunca salió de la casa ubicada en la colonia Álamos. En el momento en que los uniformados entraron al domicilio, el sujeto estaba arrastrando el cuerpo envuelto en sábanas y ahí mismo fue detenido y posteriormente entregado al Ministerio Público. Un hombre que llevaba los restos de una mujer guardados en una maleta también lo detuvieron mientras caminaba en Tijuana, Baja California. Elementos de seguridad se percataron que este sujeto de 48 años
Llevaba una actitud sospechosa, por lo que se acercaron a entrevistarlo y tras una inspección hallaron el cuerpo desmembrado de la víctima. Servicios periciales y personal de la Fiscalía del Estado están investigando el móvil del caso y, por supuesto, la identidad de la víctima. Voy a Jalisco con Ricardo Camarena. Te vemos y escuchamos, Ricardo. Nacho, buenos días. Feliz fin de semana. Me da mucho gusto saludarte. Mira, esta mañana con dos temas. El primero de ellos fue en un caso que mueve incluso a la risa. Se trata del aseguramiento de un pavo real que encontraron deambulando por calles de la colonia Lomas del Paraíso del municipio de Guadalajara. Un ejemplar que fue asegurado por guardabosques tapatíos. Se hicieron de él, trataron de ver si por la zona pues, salía el dueño, la dueña, si existía la posibilidad de regresarlo a casa, pero no fue el caso. En virtud de que no había en dónde dejarlo, este ejemplar fue puesto a disposición de personal del Área de Conservación de Vida Silvestre del Parque Agua Azul, en donde permanece esta ave, es sometida pues, a una revisión para poder corroborar exactamente cuáles son sus condiciones de salud y ver qué suerte va a correr. Pero indiscutiblemente, bueno, Nacho, de llamar la atención lo que de pronto se encuentra uno en calles de la ciudad. Se ha encontrado... ¿Qué nos has contado, Ricardo? A ver, hagamos memoria de los animales que han encontrado en Jalisco, en las calles, si no me equivoco, un cachorro de león en algún momento. Sí. ¿No? Ha habido de león, de tigre, el aseguramiento de este tipo de, además, ejemplares de vida silvestre que no tendrían por qué estar en muchos de los domicilios. Son asegurados, puestos a disposición de las autoridades. En algunos casos los envían a zoológicos, como el caso de Villa Fantasía en Zapopan, en donde se encuentra precisamente el cachorro de león, que había llegado hasta con algunos arañazos, algunos rasguños en la nariz, porque convivía con un perro Rottweiler. Pero son, bueno, de pronto estas cosas cargadas de surrealismo que hacen de este país pues, algo maravilloso. Sí, totalmente, Ricardo. Gracias, Ricardo Camarena, desde Jalisco. A propósito, ¿qué pasa en México? ¿Qué pasa en la UNAM? En la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria. Pepe Ríos está allá. Pepe, ¿hay campamentos pro-Palestina? Así es, Nacho. Nosotros nos encontramos justamente a los pies de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ayer pasó la primera de las que serían de muchas noches de esto que es el campamento en favor del cese a fuego en contra de Palestina por parte de Israel. Y como se observan en las imágenes de mi compañero Lalo Ruiz, pues las imágenes contrastan, Nacho, con lo observado en Nueva York. Vemos un ambiente de bienestar, vemos un ambiente pacífico hasta el momento. Destaca mucho la organización de los estudiantes de diversas facultades, perdón, de académicos, quienes se unen a exigir el cese. Justamente aquí me encuentro con Rafa, quien es estudiante de Filosofía y Letras aquí de la UNAM, y a quien me gustaría preguntarte ¿por qué se debe esta manifestación? ¿Por qué se debe este campamento aquí en el campus de la UNAM? Pues fundamentalmente porque llevamos 6 meses de ofensiva del gobierno sionista, ¿no? El gobierno del Estado de Israel sobre el territorio de Gaza, que se ha cobrado la vida pues más de 40.000 personas, ¿no? El pretexto pues original fue dar una ofensiva contra Hamas, pero la realidad es que ha habido muchísimos más muertos que no justifica Israel, que es una acción de autodefensa, y que por el contrario la gran mayoría de esos 40.000, de esos más de 40.000 muertos, pues son mujeres, son niñas, son niños, ¿no? Que han muerto pues de manera completamente inocente, ¿no? Entonces, Rafa, ¿Qué piensas con la situación en Estados Unidos? ¿Por qué ese tipo de acciones por parte de las autoridades no pueden ocurrir aquí en México? Bueno, en la UNAM especialmente. Yo creo que fundamentalmente se debe al hecho de que en Estados Unidos la situación es mucho más tensa, porque obviamente el gobierno de Joe Biden está apoyando con todo al Estado de Israel, ¿no? A Netanyahu, y obviamente protestas tan grandes, tan masivas, tan extendidas por todo el territorio, son muchísimo más peligrosas, ¿no? Y aquí no pueden entrar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en este punto, ¿no? ¿Por qué se debe eso? Fundamentalmente yo creo que se debe a que el gobierno no le quiere mover, ¿no? O sea, de que pueden, ¿no? Ya lo han demostrado en el...
Cuando entró la Policía Federal Preventiva en el año 2000 a romper la huelga del CGH, pero obviamente eso conlleva problemas políticos, ¿no? Sería violar la autonomía de la universidad, ¿no? En parte sí, bueno, una parte es eso, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Muchísimas gracias, Rafa. Así la situación, Nacho. Hay que apuntar que a las 11:30 de la mañana aquí en este mismo campamento, pues se va a organizar una conferencia de prensa para saber cuáles van a ser los avances de este campamento. Como te comentaba, hasta el momento hay una organización pacífica, una organización, los alumnos están realizando comités y consejos para ver quién se va a encargar de la seguridad, quién se va a encargar de la alimentación, quién se va a encargar del baño. Y pues la invitación también de ellos es a solidarizarse para poner fin al fuego en contra del pueblo palestino. Ese gracias, es el reporte, Pepe Ríos. En seguimiento al supuesto crematorio clandestino hallado entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, dijo que la institución está dispuesta a colaborar con la identificación del cráneo que la madre buscadora Ceci Flores pidió que se examine para saber si pertenece a su hijo desaparecido. Esto ante la rapidez con la que analizaron los restos que encontraron a las faldas del volcán Chaltepec y que correspondían, según las autoridades, a perros. El funcionario defendió la investigación que realizó su equipo forense. También estamos haciendo el análisis de las cenizas. Se tomaron muestras estadísticas de la misma para conocer cuál era el contenido y el material. Todo ello nos llevó también a otra conclusión muy puntual. No existen las condiciones en ese lugar para que se convirtiera en un crematorio para personas. Incinerar a un cuerpo humano reclama cantidades de energía, de calor, que no se pueden cumplir en ese espacio donde estaban. El secretario de Seguridad Ciudadana en la capital, Pablo Vázquez, también habló al respecto. Señaló que la capital tiene un sistema de búsqueda de personas robusto, además de que ya se había investigado el área donde el activista reportó el hallazgo. Esta zona en específico, que ha sido objeto de las acciones de búsqueda recientes, había sido ya objeto de acciones de búsqueda al menos en tres ocasiones desde 2022, la más reciente en abril de 2024, y en todas las ocasiones no se encontraron indicios o restos humanos, además de la acción de búsqueda del día de ayer. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció la creación del Derecho de Réplica Ciudad de México, que es una página de redes sociales para desmentir noticias falsas, incluido, dijo, el hallazgo del crematorio clandestino. Así es como se politiza una lucha de madres buscadoras. Noticias falsas o llamado de atención o un pedido a que las autoridades revisen lo que ellas sospechan. Puede ser un crematorio, pueden ser restos humanos. Y si no lo es, ¡ya! Para eso están las instituciones, los laboratorios, los científicos, para desmentirlo o confirmarlo. Pero llegar a hacerlas responsables de propagar noticias falsas, mire. No había ninguna fosa clandestina, no había restos humanos, había unos restos óseos de animales, de fauna canina, y por otro lado, pues tampoco había un crematorio. Imagínense nada más la cantidad de barbaridades que se dijeron con el objetivo de afectar a la ciudad y de afectar al gobierno de la Ciudad de México. Barbaridades las que dijeron madres que llevan años buscando a sus seres queridos, madres que ¿buscan afectar a la Ciudad de México? ¿O buscan a sus seres queridos? Y si, repito, no es un crematorio, pues ya, no es un crematorio. ¿O qué? ¿Les vamos a pedir que vayan con su laboratorio y que anden ellas mismas financiando los estudios para que no se vuelva en una barbaridad? Para que no se vuelva en una molestia para las autoridades. En diversas entrevistas de radio y televisión, Ceci Flores ha anunciado amenazas en su contra. Detalló que por lo pronto ya reportó en el grupo de las Madres Buscadoras los números de teléfono de los cuales ha recibido estas intimidaciones. Esta mañana Ceci Flores les hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al jefe de gobierno, Martí Batres. Vayan a una jornada de búsqueda, sientan el dolor, la desesperación de las madres, la esperanza y el amor
con el que se le pide permiso a la tierra para que nos regresen nuestros hijos. Participen en una jornada de búsqueda. Si al terminar la jornada siguen pensando que es un montaje, que es traficar o que pues es por cuestiones electorales, en ese momento no vuelva a alzar la voz. O que son barbaridades, o que son golpeteos, o como dice, como montajes, tal como reaccionaron en diversos niveles de gobierno, desde la mañanera, el presidente y el jefe de gobierno. En su visita a Lázaro Cárdenas, Michoacán, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, reconoció la presencia de la delincuencia organizada en la capital del país, pero dijo que eso es diferente a que haya crematorios clandestinos. Uno podría decir, bueno, es que no había delincuencia organizada en la Ciudad de México. No, sí había. Y sí hay delincuencia organizada. El tema es que se ha reducido muchísimo su participación. Esta noticia que fue de primera plana de que supuestamente se había encontrado un crematorio en la Ciudad de México, pues es absolutamente falso. Xochitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, criticó que el gobierno de la ciudad publicara en menos de 24 horas los resultados de los dictámenes antropológicos realizados a los restos localizados en el presunto crematorio. Bueno, qué bueno que no se tardó. Qué bueno que lo publicó y que lo aclaró, que encontraron a los dueños de las credenciales, tanto del INE como la credencial escolar. Eso está muy bien. Aclaró que Ceci Flores no trabaja para su campaña. Tiene dos hijos desaparecidos. Uh-huh. Es una madre que busca a sus hijos. En lugar de que se pongan del lado de las madres buscadoras, hacen escarnio. Ceci Flores trabaja por su cuenta. Yo la recibí, la aprecio, pero no trabaja para mí. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, en otros temas, expresó este viernes su preocupación por la situación de los australianos Jake y Callum Robinson, quienes junto a un amigo estadounidense, Jack Carter, viajaron a Ensenada, Baja California, para practicar surf y están desaparecidos desde el sábado. El miércoles comenzó la búsqueda por parte de la policía de Ensenada, que dio con el celular de uno de los extranjeros. Donde se dio la última ubicación, ubicaron a una persona del sexo femenino, que llamó la atención de los oficiales. Se da una intervención por una cuestión administrativa y deriva que al momento de realizar una inspección, se le localiza droga, bueno, indicios que al parecer son droga y un aparato telefónico. Al momento de tener una pequeña entrevista, se exalta y empieza a dar información. Para regresar con información del huevo, más noticias, cómo van las campañas presidenciales, pero hoy es viernes de Atáscate que hay lodo, tenemos aguachile del que no pica y del que mega pica. Dice Víctor, dice Matt, dice Juan Pablo, dice Marichó que le van a entrar al que pica. Vamos a ver si agua. Es viernes de Atáscate que hay lodo con Sajid Fonseca. Tepecianos, esta vez les vamos a presentar un atascón. Ahora, ¿qué te pasa, Sajuel? Oiga, no sé qué tanto les dijo, pero mejor vamos a probar estas delicias. ¡Vámonos! Ay, 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 madre, llegó por mira. Quien estábamos llorando, hombre. Ay, no te vayas a quemar tú, que está esto en su punto. Pues mira, para darte la bienvenida, te hemos preparado una rica y deliciosa pancita. No te pases, si huele. A ver, cuéntame, ¿pero por qué tan grandota tú? Atáscate que hay lodo, mano. Aquí, cada quien se sirve lo que guste. Te sirves lo que tú quieras. Me gusta matarme. Alcanza hasta... Mátate tú solo. Hasta 5 personas pueden comer de esta cazuelita o una sola persona. Hombre. Quiero ver a ver qué tan goloso nomás, eres. Me hizo falta un poco más de humor. Atáscate que hay lodo. La pancita marida perfecto con un minutito. Ay, mira, esa pancita me cayó al puro tiro para empezar, pero esto, mira, huele delicioso. A ver, cuéntame. Ya te sabes esa frase de pa' que amarre, que es de la quinta bobadilla. Sí, sí. Normalmente los aguachiles son de camarón. Aquí estamos proponiendo este nuevo platillo, que es aguachile de arrachera. Camarón primero, pelado, ¿esta es como arrachera pelá? Es pelá. Ah, me gusta. Primero la sellamos, después la fileteamos y la terminamos de cocer con este jugo de limón que va con especias, con chilito y que le da el sabor del aguachile. No inventes, y si ustedes pudieran oler, huele que rico, 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 rico. Entonces, ¿cómo ves si ya le damos baje? Dale. Uy,
quieres que te sepa más rico, a ver, dime, échate un maridaje con esta copita de vino. Ay, 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 algo quieres y no es dinero, cuéntame. Pues mira, para cerrar con broche de oro, un picnic para que te sientas niño. Es un pastel de 3 chocolates. Todo esto son los toppings que puedes escoger para tú adornar tu pastelito. Así que... Va, que va, me gusta la idea. Entonces, regresamos al foro de Pisa y Corre mientras de yo me pisa como Pisa y esto. Corre, me tengo que ir con Maurel. Ay, cálmate, mira. Bueno, al ratito le vamos a entrar a los aguachiles. Hay uno que pica y hay otro que no pica. Luego de la desaparición de sus padres, Santiago Rodríguez Navarro y Emma Lucía Vandala, ambos de 49 años, el pasado 8 de abril, cuando pretendían vender una camioneta en Poza Rica, Veracruz, Rebeca Rodríguez, hija del matrimonio, subió a TikTok un video con el siguiente mensaje. Cuando privan de su libertad a alguien, no solo lo hacen con ellos, también a toda la familia. Padres, los amo. Llegaremos por ustedes. Y también hizo este llamado. Señor presidente y señor gobernador Cuitláhuac, queremos que nos ayuden a encontrar a mis padres. Padres, ustedes hicieron hijos fuertes, que los estamos buscando. Por favor, les pedimos que nos ayuden a encontrar a mis padres. Estamos muy preocupados. Llevamos 24 días sin saber de ellos. Padres, los amamos y haremos todo para encontrarlos. Voy a otros temas. Rakus, un orangután que tenía una herida en su ojo derecho, probablemente ocasionada en una pelea con otro macho en su misma especie o de su misma especie, se curó a sí mismo aplicándose un ungüento que produjo al masticar una planta medicinal. Esto lo reveló un estudio de la revista Scientific Reports, un suceso que se habría registrado en el 2022. Rakus formó parte de un grupo de 130 primates, todos sin domesticar, que se encuentran en observación en el Parque Nacional de Gunung Leuser en Indonesia. Según los especialistas, se trata del primer caso documentado del tratamiento de una lesión por un animal salvaje con una planta que contiene sustancias activas. Más noticias. Fueron asegurados 6 inmuebles y 8 pipas durante un operativo contra la extracción ilegal de agua del lago de Pátzcuaro en Michoacán. Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal realizaron los cateos por el delito de explotación de un bien que pertenece a la nación. Además, una persona fue detenida. Productores agrícolas de Sinaloa abrieron parcialmente la Plaza de Cobro Costa Rica en la autopista Mazatlán-Culiacán. Los manifestantes liberaron el paso para autos particulares y camiones de pasajeros, condición que les impuso el gobernador Rubén Rocha Moya para reunirse. Además, agentes de la FGR tomaron evidencias del bloqueo. En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad identificó que grupos criminales venden agua a través de Internet, generan escasez y propician la compra de pipas. En la misma entidad, en el municipio de San Vicente, Chicoloapan, las autoridades rescataron a más de 200 migrantes de una bodega, la mayoría en condiciones de deshidratación y desnutrición. Pudimos ver de qué nacionalidad eran, de algunas nacionalidades de Palestina, de India, Afganistán, de Siria, Nepal, de Egipto, cubanos. Como parte de la estrategia de Estados Unidos para enfrentar el mal uso de programas espía comerciales, el Departamento de Estado impuso restricciones en las visas de 13 personas vinculadas a la venta y desarrollo del software Pegasus. Señalaron que también sancionarán a quienes se hayan beneficiado económicamente del mal uso de esta tecnología. Hablar de candidatos, parece que los presidenciales están peleando el segundo lugar, como lo señalan algunas encuestas. Y le voy a enseñar una escena de una aspirante a ser diputada. ¿Cómo le fue en el debate? No se lo pierda. Perdón, señora, es que me quedé pensando en las cosas que pasaban en esta tienda departamental y las historias que se quedaron encerradas después de que llegaron a clausurar, ¿o no? Porque que cuando vas a estas tiendas departamentales, Matt, ¿qué haces? Entras a comprar nada, pero te tomas una selfie así de, ay, comprando joyería fina, ¿no? Exacto, imagínate, imagínate el señor que andaba... Ya, chico, voy a pasar a Liverpool, ¿no? Y que se mete y bien tranquilo
¿no? Y nada más ahí como viendo cosas. Cuando se da cuenta, lo dejaron encerrado por andar pasando al baño como si fueran baños públicos. ¿Qué otra? Los que se van a probar, ¿no? A ver qué perfume compran. Y antes del trabajo, así de... A ver qué tal sale este, señorita. No, está muy fuerte, bye. Y ya te vas perfumado al trabajo y así, ¿no? Las pruebitas, ¿no? Los que van a las pruebitas, ¿no? Porque les quedó un huequito después de la guajolota. Ay, ¿con qué me lleno el huequito? Pues con esas muestras de las que están ahí en la tienda departamental. Y encerrado, papá, todos esos quedaron encerrados. Imagínate, llegan al baño. ¡Rodrigo! ¡Ya sal! ¡Nos acaban de encerrar! ¡No nos van a dejar salir! Pero bueno, oiga... historias de aspirantes, aspirantas, aspirantes. Paola Suárez, del grupo de las perdidas, perdidas. Estamos perdidas. Se volvió tendencia luego de su participación en el primer debate entre candidatas y candidatos al Distrito 7 de León, Guanajuato, candidatos a diputados, a una diputación, el pasado miércoles 1 de mayo. Sí, ella está postulada por el Partido del Trabajo, que es un partido político exigente en términos de formación de sus candidatos, candidatos que tengan experiencia para legislar, candidatos que tengan una trayectoria en el servicio público, candidatos que garanticen un gran trabajo legislativo de representación de su distrito, candidatos que estén preparados pues, para todo lo que se discute en el Congreso, ¿no? Un partido que... invitó a Paola, que es youtuber, allá, yo no sé, digo, igual hace un trabajo, no lo dudo, ojo, no lo dudo, mucho mejor que el de tanta rata corrupta, que el de tanto flojo y floja que hay en las legislaturas. En una de esas nos sorprende y nos calla la boca y nos dice, qué obole, baboso, ¿no que no hacía un buen trabajo? Pero bueno, no que, exacto, ¿no que andaba perdida? Bueno, al iniciar su participación en el debate... bueno, ella dijo que era una experiencia muy nueva, pues sí, digamos que por primera vez es candidata a diputada, y que no había objetivo para ella. Obviamente, le dieron con todo en las redes sociales, no dejaron pasar las veces que dejó en claro lo importante, la importancia, la relevancia, importancia, importante, importante, relevancia, importancia de los temas... que le plantearon y por los cuales se pronunció. Ver. Mira, te vuelvo a decir, la educación es muy importante en las casas. Muy importante. Los animales, es un tema muy, muy importante. Importante. Yo te puedo también decir que el agua es muy importante. Importante también. No nada más en León, sino en todo el mundo. El tema de la contaminación, importante. Fíjate que es un tema muy importante, porque no nada más la contaminación se ve en el aire. El empleo es una cosa que se ve en todas las casas. Si no trabajas, pues no llevas el taco a la casa. Importante. Entonces, es un tema muy importante. El empleo a la mujer, fíjate que es un tema muy, muy importante. Importante. Pues, ¿qué te puedo decir? Estar aquí es una experiencia muy nueva para mí. Yo sé que no lo sé todo. Mi primera chamba. Es importante, ¿no? Es importante la aclaración, es importante la respuesta. Luego los presidenciables también. Ya ven que en las campañas no importan los cómos. Vamos a hacer esto, construir aquello, resolver aquello. ¿Cómo? Es importante. Y la competencia es caer bien. La competencia es... ¡Ay, qué chistoso! Yo, fíjate, tengo una amiga que dice que va a votar por tal, por guapo. Y que va a votar por tal porque va a perder. Y así de... ¿Cómo? ¿En la misma boleta? Sí. ¡Muy bien! Es importante tu decisión. Y entonces los presidenciables... parece que se están ganando, se están peleando, están luchando por el segundo lugar en las encuestas.
Por lo que vemos ahorita, por cómo están los escenarios, los probables escenarios de votación, pues habría, pues Claudia Sheinbaum estaría con puntos arriba de Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, según algunas encuestas, o la mayoría de ellas, es lo que apuntan. Pero todo puede pasar, falta un mes para la elección. Y uno se pregunta, ¿cómo se están peleando el segundo lugar los aspirantes presidenciales? No, ¿cómo se están peleando los aspirantes presidenciales ese segundo lugar que eventualmente les va a poder permitir competir por el primero y eventualmente ganar? Porque caballo que alcanza, dicen que gana. ¿Con cómo? ¿Con rendición de cuentas? ¿Con autenticidad? ¿Sin compromisos partidistas? ¿Pensando en los pueblos y en las comunidades y dejando a un lado a los grupos políticos? ¿Con ejemplo de administración pública? ¿Con plataformas incluyentes? ¿Con plataformas que atiendan de fondo las causas que nos tienen así sangrando, así desaparecidos, así en la impunidad? No, se pelean el segundo lugar bailando. Vean nada más, es que de verdad, tú ves las redes sociales y dices, ¿qué estará haciendo Jorge Álvarez Maínez para conseguir el segundo lugar? Está haciendo esto. ¡Qué bol! Sí, se reúne con los universitarios, que eso es importante. Más de 30 universidades ha recorrido Jorge Álvarez Maínez. Pero lo que prevalece en las redes sociales es esto. Y luego volteas a ver a Xochitl, que se ha reunido con víctimas, que ha propuesto una serie de cosas auténticas, distintas. ¿Y cómo compite Xochitl Gálvez así? Con una urraca famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. Entonces, mira, ya uno dice, oye, y si se quedan sin chamba como presidente, pues que pongan su academia de zumba. Academia de zumba, se resuelve, y como igual y hasta nos regresan algo de lo que gastamos en sus campañas. ¿Quién tiene hambre? Digo, además de los aspirantes a cargos públicos. Pásale, Marichó, pásale, Matt, pásale, Juan Pablo, venga, Víctor. Vengan por acá nuestros amigos que vienen de dónde, Beto. ¿Cómo estás en México de la Quinta Bobadilla? Quinta Bobadilla, restaurante, Beto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es esto? Es un aguachile de arrachera. Aguachile de arrachera. ¿Cómo la preparan? Bueno, ya lo vimos allá con Sajid. Sí, ya vimos cómo lo preparaban. Y esta es la más picosa. Esta es la pica ultra picante. ¿Por qué pica tanto? Está hecha con chiltepín, que es un chilito que pica muchísimo por sí, y lo complementamos con habanero. Todo esto se molcajetea. Ya se asustó. Ya se asustó mal. Y se deja marinando un buen rato para que se cosa la carne con a ver, ¿a qué huele, Marichó? ¿Huele rico? Rico. Vas a querer que le ponga, mira, te voy a poner acá. Un pepinillo, sí. Venga, Marichó. Venga, venga. Vamos a ver, venga. Marichó, con el aguachile Marichó, picoso. Marichó. ¿Sabroso? ¿Picoso? Ya está sudando. Sí. Oye, qué valiente, Marichó. No tan picoso, dice. A ver, vamos a ver cómo reacciona el el Matt, mira, mira, papi. Aquí va a estar el poder mira, de las papi. Mujeres. Venga, arráncate, Matt. ¿Qué tanto pica? Vámonos. ¿Pica? O sea, sí, sí, está chido. ¡No! O sea, sí, sí, pero no. Me estaba asustando más de lo que, a ver. Que esperaba. Venga, arráncate. ¿Quién quiere del que no pica? Órale, pásale, niño, pásale, niño. ¿Y cómo les está yendo en el restaurante? La gente, ¿por qué pica? ¿Por qué la gente pide algo que pica, pica, pica tan duro? ¿Por qué? Porque es muy rico una y la otra es parte del mexicano, ¿no? El pedir siempre con mucho picante. Y el picante muchas veces no es suficiente, así poquito. Es quiero algo que pica muchísimo. Algo que me enchile, algo que me destroce el estómago. Así tal. A ver, Víctor, nuestro jefe de diseño, venga. A ver, papá, dátelo, sin miedo al éxito. Muérdele sin miedo. Sin miedo al éxito, papi. Atáscate, que hay lodo. Bueno, mientras disfrutamos esto, gracias, mi querido Beto. Gracias de Quinta Bobadilla, restaurante ahí en Texcoco. Es correcto, allá los esperamos. Ahí les caemos pronto, ya vemos, ya vio que tragamos, ¿eh? Que sí le entramos. Sí, no, por favor. Pausa, regresamos, no se vaya, estamos en DPC. A ver, vamos a probar que no pica. Banco Multiva presenta...
El robo o extravío de una tarjeta de crédito puede representar un riesgo, ya que podría ser víctima de fraude o cargos no reconocidos. Ante esta situación, lo primero que debe de hacer es mantener la calma y seguir estos pasos. Llame al banco emisor de su tarjeta tan pronto como se dé cuenta que la ha perdido o ha sido robada. Enseguida solicite a la institución que bloquee el plástico para evitar cargos no autorizados. Finalmente, revise constantemente los movimientos bancarios para detectar compras o transferencias no reconocidas. Y recuerde que nunca debe escribir el NIP de la tarjeta de crédito en el mismo plástico. Banco Multiva presentó. Me está preguntando por acá, dice Juanito Nacho, ¿quién es Rodrigo? ¿Quién es Rodrigo? Él es Rodrigo. Él es Rodrigo, trabaja acá, dice, nada más viene a comer. Una iguana de aproximadamente metro y medio de longitud fue rescatada de una coladera por elementos de la Brigada de Vigilancia Animal en Azcapotzalco, Ciudad de México. El reptil recibió atención veterinaria. Ya sabe las noticias, se queda con Sale el Sol. ¡Buen viernes, Jan!